tenemos que salir. Otro día acá encerrado nos vamos a volver locos. Nos bañaremos un repelente, no sé. Pero nos vamos. ¿Cuánto falta? ¿Y ahora cuánto falta? ¿Ahora cuánto falta? ¿A dónde vamos? Vamos al Ecoparque. ¡Hurra! El Ecoparque queda en Palermo, en Avenida Las Heras, Avenida Sarmiento y en Avenida del Libertador. Para ser domingo, dentro de todo no hay tanta gente. Están viniendo igual a esta hora, es cuando cuanta más gente está entrando. Pero dentro de todo está bastante vacío. Y el día, si bien está nublado, está justo de temperatura. El tema de los mosquitos, me parece que eso ahuyenta mucha, porque mucha gente, porque nosotros veníamos y no hay repelente que aguante. Nos ponemos en toda la ropa, en todos lados, igual todo el mundo está con el tema de los mosquitos y con no querer agarrarse dengue. Veníamos con toda la intención de hace rato conocerlo. Nosotros conocíamos el antiguo zoológico, yo había venido así de chica, después cuando tenía 15 más o menos volví y... Bueno, está cambiado, pero hay cosas que le falta renovarse porque ahora es gratis, antes se pagaba la entrada. Si bien siempre fue bastante económico, pero bueno, hay cosas que le falta un poquito de mantenimiento y dentro de todo igual está bien para hacer como un paseo gratuito. Esta pasarela es nueva y es muy linda realmente. Okay. Se puede apreciar, vale la pena. Bueno, a mí me gustan todos los recorridos cerca del agua, me gusta. ¿No esto algo sería antes? Acá sí, pero estaba cercado. Tenía... Acá estamos. Tenía vallas y no se podía entrar hasta dentro del lago. Había, igual que ahora, agua danzantes. Ahí se ve burbujeante. O sea, es la casa de los patos y de los patos. Cosas? ¿Ves algunas cositas que se pueden mirar? Ay, son peces chiquitos, deben de vivir peces también. Son peces miniatura, unas cosas. ¿Hicieron caca o qué? Peces muy, muy, muy bebitos. Qué raro eso. Está lleno. ¿Cuántos hicieron caca? Son renacuajos. Está mucho más selvático que antes. El antiguo zoológico de Buenos Aires fue inaugurado en 1888 como el primer zoológico de Latinoamérica. Bueno, este era el antiguo palomar. Ya no hay paloma allí, lo lamento. Acá, sí, hay patos caminando por todos lados, eso me gusta. Allá hay uno, mira. Uno negro. Camina, gracias. Se llaman maras. Estas son maras, es como un tipo de liebre patagónica. Y andan por todo el parque así libres, porque bueno, no son un peligro ni nosotros somos una amenaza para ellas. Pero no son los únicos animales que andan libres acá en el ex zoológico. Dijimos ya, no se puede venir con mascotas acá. Obviamente, porque puede haber algún problema con los animales que están sueltos. El antiguo zoológico, cuando nosotros veníamos acá de chicos, el zoológico funcionó hasta 2016, el año en que naciste vos. Cuando naciste vos, no hubo más zoológico. Ah, se ve como una lupa acá, ¿no? Desde 2016, como decía el señor Sergio Martínez, el hoy Ecoparque preserva y fomenta la biodiversidad. Concientiza a grandes y sobre todo a los más niños que se copan con los juegos, dejando de lado así la teoría que encerramos los más sabios. Para quienes quieren saber bien a fondo de las actividades del lugar y cómo anotarse a las visitas guiadas que duran una hora, les recomendamos ingresar a la página web para saber los horarios específicos y los cupos disponibles. Acá seguramente sería otra pajarera. Cada edificio, más allá de está muy bien conservado porque se le hace mantenimiento, también tiene su propia información. Por ejemplo, acá como ven... Esto era de mariposas. Y ahí está la puerta para que no se escape ningún mono.
Cagó Sergio, no lo van a dejar salir ahora. Lo interesante es que todo está presentado de manera atractiva para que los chicos no se aburran. Y sin darse cuenta, terminan aprendiendo de la historia de lo que fue el zoológico, de la forma en que acá en el ecoparque rehabilitan animales que llegan con heridas, enfermedades o que simplemente estaban fuera de su hábitat natural. Niños en el zoológico. Yo me acuerdo de haber venido con la escuela. También vine alguna que otra vez, pero la que más me acuerdo fue con la escuela. Mucha gente conoció el zoológico por haber venido a través de la escuela. Ahí está lo que digo, los chicos. Mirá cómo venían vestidos. Este archivo debe ser de los años 1920. Mirá cómo estaban vestidos. Antes en el lago había muchos flamencos. Ahora sigo viendo. Yo no los veo ni un flamenco. Pero no están justo ahí. Ahora los vamos a ir a ver. Antes de seguir con el recorrido, tenemos un mensaje muy importante por parte del director del zoológico. Con el permiso de todos, damas y caballeros, yo aquí sin más me dirijo a ustedes. Si es que les gusta este video, que lo compartas por acá, por allá. Y no solo le des me gusta, sino que en este preciso instante te suscribas así como yo para no perderte ningún video. Bueno, esta zona figura como... Sabíamos que había un vivero. No sé qué hacen con todo esto después, pero... Sé que pueden venir los colegios y todo, deben enseñar algo de todo esto. Acá está el vivero. Mirá qué lindo acá. ¿Te puedes sentar? Sentate, ahí vimos un tacho. Sentate, Gia. Pedite algo. ¿Qué dice ahí? Pavo real. Acá está el pavo real. No. Ah, mira, mira. Acá está. Pavos reales. A verlos. Acá vimos el pavo real. Los dos. Miguel, ¿no se puede pasar? Pero quiero acercarme un poquito. Abrí tus alas. ¿Lo picarán los mosquitos ellos? No, no le pico. Quiero que... ¿Qué está haciendo? ¿Se está rascando? Hay animales que siguen estando acá, como estos bisontes, porque ya no pueden reinsertarse en su ambiente natural, ya sea porque pasaron demasiado tiempo en cautiverio o porque ya pasaron su expectativa de vida y necesitan de cuidados especiales que se les otorga acá en el ecoparque. El templo de Vesta es una réplica del templo de Hércules, el vencedor del foro romano, donde estuvo Gia. Vos lo viste este allá, pero más grande. ¿Querés pasar? Yo tengo la llave. Ay, me la olvidé. No, me la olvidé en el auto. No me digas que te olvidas, no me digas que te olvidas. Acá la dejo siempre. Abajo una piedra. Ahora no sé qué pasó. A verlo, quiero verlo. ¡Se está besando!
Son tiburones, medio doblados y todo eso. ¡Ay! ¡Guau! ¡Wow! Tiene por el pico lo tiene negro y por adentro también. Y las alas lo tienen negro. Mira, ese es un flamenco blanco. Al final no es una jaguar. Y hay un pato. Es una jirafa, bebé. Al final vimos varios animales. Acá está la jirafa, las avestruces, las maras. Vimos flamencos, monos, bisontes. Nos faltó el elefante y el camello que queríamos ver. Y sobre todo Gia quería ver el elefante, pero vio la calesita que está acá y sí o sí tuvo que darse una vueltita. Era una parada obligada antes de que se largue más fuerte a llover porque empezaban a caer algunas gotitas. ¿Estás contenta, Gia? ¡Guau! Wow, ¡desde acá el techo te lo regalé! Bueno, las otras partes del parque también están nuevitas y los chicos las disfrutan un montón. Después Gia se pregunta por qué termina tan cansada. Es que no para de correr, de saltar, de hacer las volteretas de siempre. Y bueno, así queda también después, ¿no? Bueno. Estuvimos más o menos una hora, que es lo... ¿Qué decías? ¿Qué es lo recomendable? Es un paseo de aproximadamente una hora más o menos, más cuando vas con un niño, porque miren cómo quedan. Se cansó de caminar Gia. Caminamos toda la hora, más de una hora sin parar, y también se nos perdió uno de estos cositos, el de pato, y volvimos medio apurados a cuando ya pensábamos que ya no íbamos a ir caminando, y eso nos mató también. Volver a caminar y apurados, queriéndolo buscar. Ahora que estamos en el auto, les comentamos las conclusiones de este paseo. Si les toca un lindo día, es como para hacerlo parando a cada rato, ya que hay varios lugares para sentarse frente a cualquiera de los tres lagos que tiene el parque. No recomendamos darle una pasada casi al trote como hicimos nosotros, porque tiene varias obras para apreciar, como esculturas, la arquitectura. Hay varios puentes en los que se pueden sacar fotos increíbles. Si quisieran hacer este paseo rápido, se puede complementar con otros parques como el Rosedal o el Jardín Japonés y así poder pasar una tarde entera. La verdad que casi nos frena la problemática de los mosquitos que está atravesando todo Buenos Aires, pero queríamos salir un poco de nuestra casa, ya que hubo 6 días sin clases para los chicos y eso es un montón. Y también queríamos subir un video porque aunque nuestro canal todavía tiene pocos suscriptores, nos gusta brindarle lo mejor a quienes ven nuestros videos. Les dejamos otros paseos que ya fuimos haciendo y les pedimos que se suscriban para que podamos seguir haciendo más viajes y paseos juntos.